Este viernes se presentó en el Colegio Grupo Escolar Gabriela Alcalde, delegada presidencial de la provincia de San Antonio, junto a diversas autoridades, quienes llevarán a cabo los protocolos necesarios para estas elecciones. Dentro de su equipo de apoyo estará Oliver Mateo, teniente coronel que desplegará a más de 140 efectivos policiales, quienes cubrirán los 25 puestos de votación en la comuna Puerto. Las autoridades recalcaron que los servicios de transporte especial con el logo de la delegación serán gratuitos mientras dure la jornada de votación. De este tema se refirió la delegada Gabriela Alcalde. Son 25 establecimientos que se transforman en locales de votaciones, 445 mesas en la provincia de San Antonio, que hoy día ya están en manos del Ejército de Chile, quienes están resguardando que este proceso eleccionario sea un éxito, una fiesta para la democracia. Además, como gobierno, hemos, al igual que las elecciones anteriores, hemos destinado locomoción colectiva gratuita a los sectores rurales de la provincia. Vamos a tener dos en la comuna de Santo Domingo, en la comuna de El Tabo, El Quisco y Cartagena, lo cual ya se ha coordinado con los distintos municipios para que así toda la gente que vive en sectores más alejados también puedan ir a votar. Además, cada sede de votación contará con gente capacitada para brindar ayuda a personas con poca movilidad, como también entregará todas las medidas sanitarias para evitar contagios del COVID-19. Las autoridades policiales y marítimas hicieron un llamado a votar de una manera ordenada y tranquila para este domingo, respetando las medidas sanitarias donde se definirá el nuevo presidente de Chile. Habló el teniente de carabineros, coronel Oliver Mateo. Cada local también tiene su coordinación a nivel municipal para estos efectos de asistencia. Nosotros, bueno, el llamado que podemos hacer a las personas que pueden ver, digamos, esta nota es precisamente también adoptar los resguardos tanto de vestuario como de hidratación al momento de asistir a los locales en los horarios que obviamente más le acomode a cada persona. En ese sentido, tal vez un llamado que vayan a votar más temprano para que no se encuentren con las horas de calor pasadas al mediodía. Sí, bueno, eso es la lógica que impera generalmente, es decir, llegar temprano para poder cumplir con el acto eleccionario. Otras personas prefieren hacerlo después del almuerzo, por distancia, por ponerse de acuerdo también con el resto del grupo familiar muchas veces para poder hacerlo, digamos, en forma normal. Por lo tanto, el llamado que hacemos nosotros a la comunidad es que haga sus desplazamientos en forma tranquila, segura, y ante cualquier situación, obviamente, va a estar presente Carabineros de Chile para poder atender cualquier requerimiento de nuestros vecinos. Con esto, esperamos una gran convocatoria de la ciudadanía y hacer un llamado a que voten con responsabilidad.